Bueno, pues estamos en el autocar que nos sube desde Saldes hacia el refugio de Jus Estase, que es el avituallamiento del kilómetro 84. Ahora viene una furgoneta para hacer sitio para que pase. Hemos llegado a las 7 menos cuarto, un poco tarde, porque tengo algunos problemas para venir. Y ya está, el Iván nos está esperando arriba, el Fansabas, y está esperando en el refugio y ahora subiremos. El Tony, tengo que situarlo, ¿dónde está Tony? Tengo que mirar en el WhatsApp, que no lo he mirado en tiempo, a ver dónde está Tony. Ahora, no sé si habrá llegado ya, no habrá llegado. Bueno, tenemos ahí las primeras escaleras para subir a Stassen. Acabamos de llegar aquí con el autocar que nos pone muy gentilmente, no sé, Transerdaña, no sé si es la carrera o es el ayuntamiento de aquí de Saldes, pero bueno, súper agradecido, que va muy bien, ya lo han hecho varios años y va fantástico. Pues nada, luego hasta las 10 o las 11 me parece que nos siguen bajando, pero bueno, ya con el Iván, quizá bajemos con el Iván, que él ha podido subir antes por la mañana con coche, y ya está, vamos a ver. ¿Cómo vas tú? De historias con sus cosas. Bueno, pues cogemos las escaleras para el refugio y vamos rápido. El Tony ya ha visto por un mensaje que ya ha subido hace uno o dos viajes con el autocar. Estaba a las 6 menos 20, nosotros hemos subido casi a las 7, ahora casi a las 7. O sea que lleva una horita por aquí ya el Tony, que ha subido con el mismo autocar. Vamos para arriba. No pasa por aquí, la carrera baja un poco, tiran como para la derecha por otra variante, salen como mucho más adelantados, a donde nos ha dejado tocar, pero mucho más adelantados por allá. Pisan un momento como asfalto, boom, y vuelven a tirarse. Creo que entonces van para Cresulet, que es el siguiente avituallamiento. Estamos subiendo al refugi de Stassen, Jus Estassen. Este es el camino que hay, bueno, no sé si lo veis, aquí como una pista que va a llevar un poquito más para allá, y me parece que los corredores precisamente bajan a esa pista un poquito. La cruzan y tiran para lo que decía, para el siguiente avituallamiento. Vamos por aquí. Ya se ve el estilo, ¿eh? El estilo Pedraforca. El estilo, ¿eh? Ya veis, todo raíces. Mucha raíz. Aquí raíces no faltan. Además está muy pisado. Pensemos que aquí viene muchísima gente los fines de semana a subir Pedraforca. Todo esto está súper pisado, súper movido. Súper andado. Todo a tope. Mira qué raíces. Bien, bien. Venga, vamos a correr un poco, si sigues. Que se oiga, tengo cámara, ¿eh? Hoy tengo cámara, lujazo. Porque sería el recorrido, algo, digamos. Hay que pensar que ahora ya termina
hay algunos corredores, ya han pasado algunos corredores, y estos son buenos, estos no son malos. O sea, los que llegan aquí a las 7 de la tarde, bueno, es equivalente a las 8 del año pasado. Del año pasado, del anterior. No es el año pasado, salieron a las 6 o a las 7. Ya son buenos. Porque han hecho 85 kilómetros, esos 84 el refugio. Uno que lleve un poco bajando, no llega, el refugio está mismo. Bueno, 84 kilómetros en si son las 7, pues contamos que llevan 13 horas. 13 horas, 84 kilómetros y casi todo el desnivel positivo gordo. Tiene un nivel bueno ya, ¿eh? Seguimos para arriba. El refugio está ahí mismo. Ahora veremos al amigo Iván. Mira, si ahora voy a entrar y le voy a grabar. ¡Clink! Y seguro que está el Tony también. Me dejo va por ahí. ¡Saluda! ¡Hola, hola! ¡Saluda! Bueno, he venido con... Bueno, he traído alguna chaquetilla porque luego hace frío, pero al final lo que pasa. Depende del momento. Hace un momento que abajo, que... Ahí es donde nos ha dejado tocar, hacía un aire, hacía fresco. Ya está bien. Ya. Bueno, como veis, yo no estoy corriendo porque también vamos. Tal vez la voy acompañando. A ver si se me va a perder. Ahí se va a perder, aquí en el Pedraforca. No te pierdes, ¿no? Más corredores, por ahí vienen de allí, de Gósul. De Gósul, tiran para allá, pasan por el avituallamiento, que ahora lo veis. Y bajan para abajo. Mira. Aquí es un punto ya un poco de tralla, ¿eh? Es un punto ya donde se suele estar un poco tocado. Mira, ahí está el Tony, el Iván. Lo voy a pillar de infante. Le voy a meter la cámara, como se dice, en el cogote. Eso jode bastante, cámara del cogote. Yo a veces cuando pillan así de frente, pillan ¡trac! Y no sabes qué decir. Bueno, la cámara en el cogote, que es como gusta, ¿eh? ¿Qué pasa? Ha subido y todo. Hola, ya corto, venga, seguimos. Vale. Bueno, como habéis visto, hemos pillado fragantes a los colegas. Hemos estado ahí, bueno, ahí se han quedado ellos con mujeres, se han quedado todos ahí. Vamos a grabar por dónde vienen los corredores. Luego, ahí llegan así, se meten en el avituallamiento, salen y tiran otra vez para abajo, ¿vale? Pues venga, vamos a ir al encuentro de los corredores. Por aquí. Bueno, aprovecho que esto no se mueve para poder correr un poquito mejor. Y al menos los encontraremos más rápido, porque si... bueno, eso, que si encima vamos andando, todavía cuesta más llegar a engancharlos. Hola. Y hay que grabar pronto porque se hace de noche. Y es que nos quedamos sin vídeo. Pero cuando los corredores nos esperamos para no entorpecer nada. Está empezando a llover. Está empezando a llover. Porque digo, hostia, digo, llevo la botella abierta, ¿no? Es lluvia, lluvia. Bueno, pero al menos esto está seco. Está sequito todo. Un poquito, al menos, porque son un poco traicionerillas las piedras y las raíces estas. Al menos que esté medio practicable y no esté muy engañoso.
acuerdo yo de estos dos árboles así estrechos. Me suena de la otra vez. Vale, ellos vienen de aquí abajo. Aquí grabé yo el otro año. Tiene una bifurcación, pero ellos vienen de aquí abajo. De aquí abajo. Si os podéis hacer una idea de cómo es el terreno, el Camil me han dicho que le quedaba poquito para llegar, como media hora, 20 minutos según el cálculo, para llegar aquí. Hostia, imagínate que me lo encuentro. Si me lo encuentro, no lo interrumpo, saludo y lo dejo que corra. No vas a entorpecerlo, que cualquier entorpecimiento es un puesto 2 en un momento. 3 minutos te puede ser un puesto 2, depende de cómo te pille. El Iván ya está entrenando esta mañana, ya ha hecho todo el entreno por la mañana, ha ido a Prats d'Aguiló y ha bajado. Hola. Hola. Este es el enganchecillo este que llevo para bloquear el gimbal. Pues bueno, vamos encontrando unos cuantos corredores. No viene con muchas ganas, ¿eh? No vienen muy contentos, ¿eh? Aquí ya, como dije, eso, el kilómetro aquí será 83 y algo, y ya viene uno tocado. Bueno, esta es la mini tartera, creo que no es la... Es que se me olvida, ¿eh? Esta no es la gorda, esto es como una variación. No, no es la... La gorda, no. La gorda era el otro camino, estaba más a la derecha. Todo aquí en un sitio que se ve bastante bien todo. Que al menos haya luz. Estos son 2.500, ¿eh? Pedraforca, 2.500 más o menos. Ellos no suben, vienen de Boso. Pero bueno. Venga, seguimos. Aquí con cuidado, que llevo el gimbal en la mano. No llevo las manos libres. Sí, ahí, un kilómetro. No sé si era inglesa y venía a preocuparse un poco pensando dónde estaba el avituallamiento. Hola, ¿qué pasa? Va a salir en el vídeo. Venga, queda muy bien. Sí, sí. Venga, dale, dale caña, tío. Queda muy bien. Bueno, pues no sé si nos encontraremos con el Camil de rebote. Yo digo, no lo sé. Depende del rato que me dé por andar. Si ando mucho, sí. Si vengo aquí al encuentro de, claro, de los corredores, yo me voy acercando, ellos también, pues sí. Ah, se baja esto. Este es el... Es una goma con la que bloqueo el gimbal. Va muy bien, se lo decía al Jorge el otro día. Va súper bien para bloquear el gimbal. Te permite
grabar, digamos, a mano directamente, sin tener que encender el aparato. Grabando pues como si fuera un palo selfie normal la GoPro. Pasa que se me baja el tío. Se me baja del brazo. Espero que se ve bien para los que querían saber un poco cómo vamos grabando. Estamos grabando a 3200 de ISO. Y ya estamos un poco, no entre dos luces, pero ya empieza a acercarse al entre dos luces. Ya no hay demasiada luz, ¿eh? Van acercándose varios, ya no me meto en medio del camino. A ver si pillamos al Camil de casualidad. Ahí, R3. ¿Qué pasa? Venga, tío, que vaya muy bien. Darle duro, tío. Ya lo tenéis ahí mismo, ¿eh? Ahí mismo lo tenéis ya, el Stassen. Bueno, si se puede animar un poco, que la gente diga, yo que se rompe la monotonía, aunque es decir, mira, me he encontrado a alguien conocido, bueno, ya que sé, pues ya valió de algo venir por aquí, ¿no? Más corredores, un montón de corredores, ¿eh? Bastante concentrados. A ver si el año que viene nos podemos escapar a esta carrera. A ver si convenzo a mi mujer que me deje y luego que nos salga el sorteo. Que ya no es solo querer, es que te salga el sorteo en enero, por ahí, en febrero creo que hace el sorteo y te apuntas en enero. Y ya está. Vamos a ver si nos podemos juntar un grupillo. Varios amigos nos apuntamos juntos. Pasa que el Tony ya lo ha hecho, el Camil ya lo habrá hecho, Jorge ya lo habrá hecho, un montón de amigos ya lo habrán hecho. Y a lo mejor el Iván no sé si lo había hecho. Árbolos ya la ha hecho, un montón de compañeros que ya la han hecho, entonces claro, ya a lo mejor no repiten. Así que... vamos dirección Gósul, ¿eh? Para el que pille el vídeo aquí a medias, diga este hombre qué hace aquí. Pues yo os voy a buscando corredores en contradirección desde el refugio de Jüsestassen, que está en el kilómetro 84 aproximadamente, dirección Gósul, ¿vale? Creo que antes de Gósul, lo anterior creo que era Pras d'Aguiló, que está arriba. Gósul está, creo que ligeramente más bajo que Stassen, un poquito. Unas corredores. Hola. Venga, queda bien, suerte. Venga, seguimos. ¡Epa! Un abrazo, tío, ya está. Venga, dale caña. Ah, venga, está ahí todo, el Tony, el Iván, todos estamos. Nada, tío. No te tengo ni un pelo, ni un momento. ¿Cómo vas? Bueno, bien, ¿eh? ¿Sí? Fantástico. Muy bien. Energía tengo. Sí, hombre, mira. Solo yo cansado estoy, pero bueno. Bueno, yo voy viendo a la gente que va pasando y parece que vas un poquito más con más ganas. El azul y el otro corren bastante. Se han escapado un poco. Sí, que van aquí, sí. Aún puedo correr. Bueno, tú vea cómo tengas que ir. Como tú tengas que ir, ¿eh? Yo es que voy para que no me vayas a pillar, pero que tú ve cómo te vas a ir de ritmo, ¿eh? Queda un poquito menos de un kilómetro. Y aún tendré cruz la bajada. Sí. La bajada esa es muy... No la he hecho. ¿Tú la has hecho la bajada? Sí. Bajada no, subiendo. Ah, vale, bueno, pero si ya la conoces un poco. La bajada
jodida, ¿no? 4:30. Bueno, bueno, está bien, ¿no? Está muy bien para lo que es. Yo tenía que llegar a las 6:08 y he llegado 15 minutos antes. Bueno, hostia, fantástico. El Tony me ha dicho, dice, el camino está rompiendo mis tiempos. Aquí queda grabado, que me lo ha dicho antes. Bueno, bueno, pues si ya, a ver, subsistir y San Jordi parece que es lo más jodido, pero por lo demás subsistir y ya está. Bueno, como tú veas, yo creo que nosotros no podemos entrar a los avituallamientos, no podemos acercarnos, creo, dentro. Pero bueno. Hostia, qué ambiente, ¿eh? ¿Sí? Ahí en el New Garayera. ¿Sí? Yo he grabado, yo también. Güey, tío. Ya tienes bastante faena con correr, como para grabar y todo. Sí, sí, él está entrenando por la mañana, ha ido a Prats d'Aguiló y ha bajado. Ha ido a hacer un poquito de libre del Adrià. Me parece que ha ganado el Jorge, me dicen que ha abandonado. Se ve que tiene algún problema de estómago. Pero es lo que me ha llegado, de que me lo han dicho ellos, no lo sé, de más oficial. Supongo que será así, que realmente ha abandonado, que no está en carrera, me imagino. Ya lo miraré. Vengo un poco desconectado. Ah, la Jesse Fernández parece. Jesse Fernández, me parece, y... Sí, ese es el ganador de la primera edición. Ah. Y no sé si la Adrià... Es que no se ha dicho que la Adrià ha quedado segundo o no. Ya me lío, ¿eh? Ya no me hagas caso. Tú ves que quieres pasar, me pongo detrás y tú pones el ritmo, ¿eh? Como tú veas. Al refugio queda poco ya. Teniendo 4 gotillas, pero bueno, esperemos que se mantenga, que no pase de ahí. El que va más fresco soy yo, que solo venimos a grabar. Venga, chicos, muy bien, ¿eh? Venga. Y llegar hasta 7 días está de puta madre. Hostia, es una pasada ya eso, ¿eh? Y ya coge el ritmo que quieras.
aquí si no estás mucho rato puede ganar puestos, ¿eh? Como que tú veas. Ahora viene la bajadita esta de las raíces malas, ya sabes. No sé si a lo mejor te conviene ponerte el frontal aquí, ¿eh? Porque luego te va a pillar a medias. Venga, yo ahora ya me salgo. Venga, va muy bien. Venga, va, Camil, va. Va a acabar de puta madre. Mira, tío. Obligas. Bueno, ya sale Camil. Ahora... Lo seguiré lo que pueda, un poquito, hasta que luego pille lo que es el trozo que toca un momento la pista y ya se tiran para abajo, hasta ahí, y luego ya subo para arriba, como llevo frontal y todo, pero bueno, no se va a hacer de noche, todavía falta, no se va a hacer de noche todavía. Ya está, bueno, está ahí reposando un poquito para que... A veces hay que parar un segundito a hacer la digestión un poco, está comiendo. Tiene un poco de sándwich, ya está, a ver si le va muy bien, muy bien, va muy bien, o sea que es fantástico. Jorge, pues sí, ha abandonado porque me ha dicho el Iván que se le había tenido problemas de estómago, no sé si de cerros, no sé muy bien, ¿no? Pero bueno, tío, lo siento, tío. A veces las cosas. Bueno. Hay un punto que se han juntado bastantes corredores, ¿eh? Se han juntado bastantes. Y se han dejado los palos. Los palos, sí. Eso nos pasa muchas veces. Va a salir y dice, los palos me dejan ahí tirar. Bueno. Venga, voy a seguirlo. A ver si puedo seguirlo y tal. Y ya está. Camil, se va a hacer de noche pronto, lo digo porque a lo mejor te conviene sacar aquí el frontal y no perder tiempo luego parándote, ¿eh? Es que luego en 10 minutos va a tener que ponértelo. Sí, venga, yo te sigo un poquito. Sigo detrás y tú pon el ritmo que tú quieras. El Tony también. El Tony tiene mucho cuento. Cuando quieres correr. ¿Eh? Que no me gane de mucho. Que no. Ah, que te, no te gana de mucho. No, no, ¿eh? ¿Cómo te pasa? Que si no tendré que volver a correr. Tendrás que hacerlo el año que viene. Vale, venga, yo sigo un poquito y luego me doy la vuelta.
Estaba yo seguro, digo, no había señal. Sí, sí. Bueno, va muy bien, ¿eh? Pudiendo correr así y haciendo. Fantástico, tío. Este ritmo está súper bien ya. Bueno, yo no sé ahora cuánto vas, pero que pudiendo ir dejándose trotar, que no tengas que pasar a andar, ya es la hostia de diferencia de tiempo. Simplemente que vayas corriendo en vez de andando y ya está. Y ya está, nada más. Ahora ya más o menos, ya tampoco hay mucha diferencia de puestos, a lo mejor a coger o perder, y ya es, pues bueno, ir haciendo. Y ya está. Vale, vamos a ver si va. Venga, yo aquí ahora ya te dejo, ¿vale? Muchísima suerte, tío. Ya ni te gires. Tú por faena y ya está, ¿vale? Un abrazo, tío. Venga, que vaya súper bien. Venga, que va muy bien. Deu, deu, tío. Venga, suerte. Lo dejamos y me vuelvo. Volverme ya con la familia, con mujer y con los compañeros que están arriba, en Stassen. Y ya está, aquí lo dejamos. No sé si luego grabaré un poco más porque ya se está haciendo de noche y luego los vídeos no quedan muy bien. Pero fantástico, hemos podido grabar al amigo, al compañero, al Camil. Fantástico, iba súper bien. O sea que, nada, mantener el ritmo, mantener lo que lleva ahora, fantástico. Mira, hasta luego. Bueno, grabo. Cierro vídeo, que me quedaba cerrar el vídeo. Aquí vamos varios compañeros, todos vamos para abajo, de Stassen ya no vamos para abajo, ha quedado, bueno, hemos podido seguir al Camil, Jorge, una lástima, no hemos podido acompañarlo y ya está, nos vamos todos para abajo, hacia la zona de la pista y ya está, venga. Bueno, esto vas a cerrar el vídeo. No se va, sí, vaya a hacer, ¿eh? Yo quiero salir. Ah, pues mira, Tony, es que si no desenfocas nos salimos, ¿eh? Bueno, pues ya está, venga. Hasta la próxima, queda muy bien. Hasta luego.